Vladimir, gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Hablar un poco Rodrigo. acerca del partido que tienen en contra de Santos, cómo han trabajado y cómo les ha ayudado estos dos últimos resultados positivos. Tienen tres partidos seguidos fuera de casa, pero hablar en cuanto a esta preparación, Vladimir, y la oportunidad que se les viene enfrente. Sí, Rodrigo, buenas tardes. Sí, como tú dices, es una oportunidad muy grande. Pues la tenemos en nuestras manos, como sabes, tenemos varios partidos de visita, pero estamos conscientes de lo que tenemos enfrente y vamos por ello. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Adelante, por favor, Heriberto. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas tardes. Aquí te saluda Heriberto Muñoz del periódico Frontera. Tal, Para Heriberto? preguntarte dos cosas. Tu caso particular con Cholos, llevas tres torneos, tres técnicos, comenzaste teniendo más participación con los dos anteriores entrenadores. ¿Cómo has vivido este proceso con Cholos y sobre todo este último semestre? Es una pregunta. Y la segunda es que si tú aspiras a estar en los Olímpicos, sabemos que estabas ahí con la selección. Luego último no te consideraron en la lista para el preolímpico, pero imagino que está ese sueño en ti, ¿no? Sí, claro, Heriberto. Como bien mencionas, en los primeros dos torneos empecé con un poquito más de continuidad. En la verdad que me ha costado un poco, pues también por la competencia que hay en el equipo. Respetar las opciones que nos da el profe y cuando nos necesiten estar atentos. Ya para tu segunda pregunta, sí, claro, todo jugador yo creo que se pone de meta estar en los Olímpicos, estar en un torneo importante como eso y pues como te digo, pues seguir trabajando, seguir aprovechando las oportunidades que tengo y a ver con el tiempo si se me abre otra oportunidad. Muchas gracias, Heriberto. Adelante, por favor, Carlos Calva. Gracias, Miguel. Saludos, Vladimir. Saludos, Carlos Calva, Carlos. del Canal 6 Deportes. Precisamente tocando ese tema que comentaban anteriormente, Heriberto, ha sido complicado para ti en este torneo ya la situación de los minutos. ¿Cómo revertir esto? ¿Cómo trabajarlo? Ya que la competencia es muy fuerte y, bueno, tú llegaste como uno de los refuerzos más importantes en los últimos torneos. Sí, como bien dices, como se lo dije también a Alberto atrás, la competencia, te digo, es muy fuerte, entonces uno debe de trabajar a diario para estar a tope y estar a punto, pues como te digo, para cuando Pablo lo necesite. Y pues aquí estamos de vuelta con tres partidos y ojalá se vengan más. ¿Tu relación con Pablo cómo es? ¿Es buena? ¿El ambiente en el vestidor es bueno? ¿O hay alguna situación que te haya relegado en este torneo? No, no, nada de eso. Como te digo, es la competencia que hay en el club. La verdad, la competencia que hay es sanísima. La relación con los profes también es muy buena y pues se debe a eso, a la competencia que hay dentro. Gracias, Vladimir. De nada, gracias a ti. Gracias, Carlos. Adelante, Brenda Alvarado de Fox. ¿Qué tal, Vladimir? Gusto saludarte. Igual, dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cómo está el grupo después de toda esta situación, de todos los obstáculos que tuvieron por el COVID-19? ¿Esto los unió más o cómo ha estado el grupo? ¿Cómo se ha trabajado la mentalidad? Y la segunda, obviamente, digo, ya te han tocado diferentes técnicos en Xolos, sin embargo, el problema de visitante sigue, ¿no? ¿Cómo lo ha trabajado Guede con ustedes? ¿Cómo plantea Ciudad de Santos, que de local es muy fuerte, y ustedes para vencer esta racha negativa como visitantes? Hola Brenda, buenas tardes. Sí, como bien dices, pues fue lo complicado lo de los contagios y eso, pero pues como sabes, ya estamos de vuelta, ya estamos con plantel completo y pues estamos muy pues contentos de estar todos de vuelta para afrontar lo que se nos viene. Como bien dices, son tres partidos de visitante, se nos ha complicado bastante todos esos partidos y lo hemos trabajado, lo hemos platicado también con el cuerpo técnico que la verdad los necesitamos esos puntos para estar en la liguilla y hoy nos toca de visitantes y hay que sacarlos. ¿Cómo planteársela a este Santos, Vladimir? Pues mira, eso trabajo ya es del profe. Como te digo, vamos a ir con todo por los tres puntos y vamos para allá. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Adelante, por favor, Orlando Castelán. Gracias, Mike. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes, Vladimir. Orlando Castellán, Servicio Informativo en Deportes. Hola, Orlando. Dos buenas tardes. Pregunta, si me lo permites. La primera, ya para Tijuana, para Santos, para muchos equipos, el margen de error ya hoy en día ya es mínimo. El bien de dejar puntos nos aleja más de los puestos de recalificación y para la liguilla. ¿Qué tanto está consciente el equipo de Tijuana si ya cerraron filas, si ya se habló de lo que tienen que hacer, porque cualquier error los puede ir marginando de la liguilla? Y la otra, ¿qué nos puedes decir del equipo que van a enfrentar el próximo domingo de Santos? Gracias. Sí, Orlando, como lo dije en la primera pregunta, creo, estamos conscientes, creo que tanto el cuerpo técnico y los jugadores estamos conscientes de lo que nos estamos jugando. Sabemos que Santos también es un rival directo, entonces sabemos a lo que vamos a jugar también a Santos. Ya respondiéndote a la segunda pregunta, yo creo que, como bien sabes, Santos es un equipo muy, muy, muy peligroso. Tiene jugadores de muy buena calidad también, la verdad, como nosotros. Y pues como te digo, va a ser un partido muy peleado, competitivo, y ojalá nos podamos traer los 3 puntos de allá. Muchas gracias, Orlando. Adelante, por favor, Santiago Antón. Gracias, Mike. Vladimir, bueno, pues ya te preguntaron de todo, ¿no? Ya es complicado mucho cuando es de los últimos, pero te quería preguntar, ¿qué ha sido hablando del tema de la competencia interna, ¿no? Que mencionabas mucho que hay en el equipo y se nota. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer? ¿O qué es lo más difícil o lo que más te ha costado para regresar a ese cuadro titular? Gracias. Pues mira, la verdad que, como siempre, esté jugando, ¿no? Yo creo que el trabajo siempre debe estar ahí. Y no, pues me dediqué yo también a trabajar. También sabemos que fue por cuestiones ahí de que cambiamos de línea y cosas así. Entonces, igual como te digo, yo igual trabajé todas las semanas para estar a punto y cuando me necesitaban, dar lo mejor de mí y pues estamos de vuelta aquí. Obviamente te favorece más la línea de 4, ¿no? Te has visto, o por lo menos ahí es donde has jugado, ¿no? Cuando ese sistema es con línea de 4. Sí, claro, la línea de 4 creo que me favorece y he jugado, como tú bien lo dices, cuando es línea de 4, esos partidos los he jugado. Gracias. Gracias, Mike. De nada. Mike, ¿de qué? Gracias, Santiago, a ti. Vamos de nuevo con César Contreras, por favor. Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes, César. Tras el problema que tuvieron con los casos de COVID, se han conseguido buenos resultados. Se ganó ante Juárez, se empató ante Chivas. ¿Qué es lo que han cambiado o qué es lo que han intentado cambiar y que no hacían antes? No, César, yo creo que la línea sigue donde mismo. Igual yo creo que no, nos faltaba esa parte de empezar a conseguir puntos. Yo creo que igual tuvimos muchos partidos que se jugó bien, igual nos sacaban los puntos o igual empatábamos. Pues yo creo que es esa parte que empezamos a sumar ahora. Entonces el equipo iba por la misma línea y ojalá sigamos por ahí. Gracias. De nada. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, muchas gracias, Mike. Vladimir, gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Hablar un poco acerca del partido que tienen en contra de Santos, cómo han trabajado y cómo les ha ayudado estos dos últimos resultados positivos. Tienen 3 partidos seguidos fuera de casa, pero hablar en cuanto a esta preparación, Vladimir, y la oportunidad que se les viene enfrente. Sí, Rodrigo, buenas tardes. Sí, como tú dices, es una oportunidad muy grande. Pues la tenemos en nuestras manos, como sabes, tenemos